Sacamos el river de acá para atrás, ya está. Ya fue, hacemos todo online. O sea, pasamos la función, la subimos por YouTube, ya fue. Ya está, sí. Yo estaba de nuevo acomodándome para seguir durmiendo cuando oí unos gritos espantosos de dolor. Cuando la policía me preguntó qué había pasado, les mentí. Les dije que el muchacho había querido abusar de la sirviente, que ella se había defendido con la cuchilla. Jesucristo, yo pido que se haga justicia, que esa mujer tenga su merecido. Tengo miedo de que mi hijo no esté descansando. Está como señalando a todas las mujeres. Dice, pero es un barrido para después hacer una cena. Fíjate la mano izquierda, cómo queda en su hombro. Mira, despacito. ¿Ves que ya va doblando? Ya la va doblando despacio, lento, para llegar a eso. Y yo tengo miedo de que Dios no lo quiera por ladrón, cuando la verdad es que alguna mala mujer habrá estado tentándolo para que hiciera eso. Me la voy a aguantar, porque es el castigo que me merezco. Una astilla en punta y a la chica blanca le sale sangre. Un pedazo grande de vidrio le tajió como un cuchillo la carne, le atravesó la costilla y le partió en dos el corazón. Dobla un poquito las rodillas y camina con el cuerpo. No vayas derechita así como dura, sino que manejá las rodillas como rascando el piso. Sí, ahora, eso. Empujá para adelante la tela. Eso, sí. Eso. ¿Ves que se mueven los brazos, se doblan los codos? Un poco más grande. Si no, te veo un poquito como haciendo fuerza contra el piso. Tenés que hacer no varias veces. Ok. Sí. No está sano y yo sí. Sí. De frente. No mires para la diagonal. De frente. Eso. Juan Carlos debe estar recién en el primer sueño y puede dormir hasta mediodía. Pero él no está sano y yo sí. La maestra se debe levantar a las 7, sin haber dormido. Juan Carlos dice que es la más linda del pueblo, sobre todo en maya. Que sea muy claro, que sea como geométrico. Ok. Hace esto. ¿Ves que acá tengo a la izquierda la cabeza? Sí. Y acá a la derecha. Pero es morocha. Nené, sin embargo, es rubia y blanca. Tiene las piernas blancas. Y va a la tienda sin medio, con los ojos claros. Celeste, la boca rosada, hacia abajo la cintura se ensanchan las caderas. ¿Y el pubis de las mujeres rubias acaso no tiene vello? La sota de espada, pelada. ¿Alguna perra se me murió pelada? No, la bocha pelada está fría. Parece sana la bocha, pero está echada a perder. Está toda podrida por dentro, es eso. La sota estúpida no sabe que la escupida del diablo es pus. Y se le cayó todo el pelo. Solo el pie y después desde la cadera, como separar bien las articulaciones. Los movimientos pueden ser un poco más chicos, más cortos y más cortados, no ligados. Sí, eso. No levantes tanto las piernas, Silvina, no levantes tanto. No levantes mucho las piernas. Ahí, chiquitito. Como si hiciera atrás. En vez de atrás. Eso, y como dibujando bien en el piso esas curvitas. La ropa interior, la navaja, el jabón, la barba, el agua de colonia, el peine, el jopo. La mesa. Mi madre, mi hermana, los platos, la servilleta, las noticias de Vallejos, el carbunclo, el escándalo, Mabel, el inglés,
la acusación, la bancarrota, Mabel, la sopa, la cuchara, los dedalitos, el carbunclo, la estafa. Al único hombre que quise en mi vida fue Juan Carlos. Me tenía que levantar de noche a cambiarle las sábanas empapadas de sudor y darle una muda limpia y a cada rato comida. Me tenía que levantar de noche a cambiarle las sábanas empapadas de sudor y darle una muda limpia y a cada rato comida. No sé si irme o quedarme. No, mejor es que se vaya, nené. No lo tome a mal. Sí. Qué avejentada me habrá encontrado, ¿verdad, nené? No, para todos pasan los años. Chicos, vengan que es tarde. Señora, yo tengo ganas de quedarme. No. Mejor que no, nené. Yo no quiero hablar más de las cosas del pasado. La novia no es tan agachada, Lucía, si no parece una brujita. Tenés que estar como más digna. Como lo único que baja es la cabeza. Eso. Lleva un poquito más para atrás la espalda. La espalda. La espalda un poquito más para atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso, 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 eso. Bien, 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 bien. Ahí está. Bien. Quiero una cosa que se repita o que tenga un ritmo recurrente. Lo que hace acento al final es la mano, no la cabeza. Esto tiene que durar un poquito más, pero no es que tengas que alargarlo, sino comenzarlo antes. Escupe el movimiento junto con la voz.